girl, you wanna go right home. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Bands too long for a nigga so cheap. And your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it. Ahí anda el güey. Vamos a tatuarnos, amigo. Ahí está el cero. Listo. Vamos a tatuar el pecho. Sí, va a doler eso. De mi modo. Un águila aquí mero, creo. Vamos a tatuar una águila. Estaban a ver. Qué chido va a quedar. Ya me tatué el pecho, amigos, pero siento como que esto va a doler más, no sé por qué. Pues, ni modo, hay que darle. Queremos tatuajes. Ahorita mi tatuador está haciendo su setup, va a poner ahorita y a rayar, amigos. Pues, quédense a ver esta aventura. Gracias, amigos. Salte, Hans, baby. Estamos ahorita, amigos, ahorita ya no van a poner el top 2 que iba a hacer. Dice que sirve, amigos, vamos a ver qué pasa. Dice que va a haber más aquí con los huesitos. Ni modo, ¿verdad? Tiramos los tatuajes, ni modo, nos aguantamos. Bueno, aquí estamos, amigos, miren nomás. Ah, como duele, amigos. Tremendo dolor, creo que ha sido el que más me ha dolido. No se aguanta, se siente todo, todas las líneas, todo se siente. Ahí la llevamos. Bueno, amigos, ya acabamos la primera sesión del tatuaje, que fue nomás la pura rayita. Vaya, amigos, qué dolor. De todos mis tatuajes, yo creo que ha sido el peor, porque duele así como, no se puede explicar, es un dolor como si estuvieran abriendo. Bueno, todos los tatuajes se sienten así, pero esta área del pecho como que es más sensible, o no sé cómo dolió. Ahí nomás me tenía ahí, no aguantando ahí, no, ni modo, ¿eh? Uno quería los tatuajes, ahora se tiene que aguantar. Pero ya acabamos la primera sesión. Ahorita que lleguemos ahí a la casa, vamos a ver qué les parece. Ya después, en la siguiente sesión, yo creo que sería rellenar, pues, lo que se dice, las sombras. Y pues ahí la llevamos, amigos. Y ahorita ya vamos rumbo a la casa y allá se los enseño. Ahorita nos vemos allá, amigos. Bueno, ya estamos en la casa, miren nomás cómo está quedando. Chulada. Como les digo, como dolió, especialmente aquí en medio donde están los nopales. ¿Qué pasó? Aquí donde están los nopales, como dolió. Todo el tatuaje dolió, pero ahí esa parte más. Pero ahí va, amigos. Está quedando chido. Ya nomás, como les digo, falta la sombra. Y ya, y de este lado me voy a poner este mismo, pero el de mi niña, aquí de este lado. Sheesh. ¿Qué les parece, amigos?
Déjenme saber en los comentarios a ver qué les parece el tatuaje. Bueno amigos, creo que esto va a ser todo por este video. Quería grabar más, pero pues no podía grabar mientras me estaba tatuando porque tenía que estar acostado y sin hacer movimiento. Y me hubiera gustado haber grabado para que miraran más, pero no se pudo. Bueno, nos vemos en la próxima amigos, hasta luego.